¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Aquí estamos compartiendo toda la información sindical de nuestra provincia, mediodía del sábado, y en la pantalla de Canal 10 usted tiene todo lo que tiene que tener de su entidad sindical para saber los beneficios y para saber cómo y de qué manera acercarse a la misma para tomarlos. Todo el material que nosotros tenemos, indudablemente, viene de la entidad sindical. Nosotros somos el canal difusor de lo que usted está teniendo. Por eso no hay mesa de debate, ni mucho menos opiniones en contrario. ¿Por qué? Usted sacará las propias conclusiones en cuanto a lo que le entrega su entidad sindical. Recuerde que estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Síganos porque tenemos mucho material para compartir, también así en nuestro canal de YouTube, Vida Sindical Oficial. Mucho es lo que realizamos por estos días, a pesar de que estamos en vacaciones, pero las vacaciones nos dan la posibilidad a nosotros de entregarle todo aquello que realizan las entidades sindicales para los afiliados en época estival. Por eso es que seguimos trabajando. Pero el primer informe tiene que ver precisamente con lo que la gente de ATSA nos dio a conocer en cuanto a lo que están realizando en las vacaciones, porque dialogamos con el secretario de Turismo de la entidad, como así también de los cursos de capacitación que van a venir desde la Federación. Todo este material a compartir con ustedes. Nosotros hoy podemos disponer de una linda cantidad de plazas, digamos, para distintas hotelerías. Tenemos un hotel propio en Villa Yardino, que ha trabajado como nunca este año, lleno totalmente, casi todo, pero bueno, porque es muy bueno el precio, el hotel está muy lindo, tiene una pileta climatizada que hace que realmente un día frío, un día fresco, el compañero pueda ingresar a la pileta. Después tenemos variantes que son las de siempre, Mar del Plata, la Falda, Paso de la Patria, a la vera del río Paraná, a 30 kilómetros al norte de la capital de Corrientes. Muy lindo lugar. Después tenemos también San Bernardo en la costa. Así que no, hemos tenido un muy lindo año. Ha habido mucho interés, ha despertado muchas ganas y bueno, gracias a Dios hemos podido satisfacer la demanda de los trabajadores, ¿verdad? Que es lo que veníamos. Este año también hemos tenido la suerte y la posibilidad de tener un convenio con un camping en el cual el compañero, el trabajador, el afiliado entra gratis, él y su grupo familiar. Así que con una linda pileta, unos lindos asadores. Así que la verdad que plenamente confortados, digamos, por el hecho de haber podido a los compañeros darle más variantes de las que hemos venido anteriormente teniendo, ¿verdad? A través de la página de ATSA, a través del teléfono de ATSA, ¿no es cierto? El teléfono de acá del sindicato, 4233-882, interno 105, o 4236-764, o si no, mi número de teléfono personal, el 3516-188-237. Ahí me pueden, a través de un WhatsApp, dejarme su inquietud, qué es lo que le vamos a pedir, el recibo de sueldo para contratar la veracidad de la afiliación, y bueno, y decirle qué queda, digamos, en respecto de lugar, ¿no es cierto? Si bien es cierto que febrero es menos buscado, digamos, que enero, pero ya tenemos una amplia cantidad de reservas y viene muy, pero muy bien para la última semana de febrero, que son justamente la época de los carnavales. Así que viene muy bien y bueno, le pedimos al trabajador que nos llame, que venga, que de alguna forma vamos a tratar de que ese compañero disfrute. Entendemos que hoy en día justamente los trabajadores de la sanidad han sido los que más se han esforzado, los que menos vacaciones han tenido. Entonces bueno, tratamos que de una u otra forma complacerlo al trabajador y a su familia para que realmente disfrute su merecido descanso. En el hotel nuestro, por ejemplo, lo puede abonar con tarjeta de crédito, lo puede abonar con débito, lo puede abonar en efectivo, o si el trabajador ese también se puede acoger, digamos, a la entrega de un 30% y lo demás refinanciarlo directamente con el sindicato. Así que es cómodo, digamos, y se puede hacer. Se puede, si es lo que buscamos, que justamente
como venimos diciendo, el trabajador nuestro ha sido el más perjudicado en esta pandemia. Está complicadísimo todavía, ¿no es cierto? Está complicado porque hemos tenido estos brotes que han venido ahora, en donde han cortado licencias, vacaciones, francos, y bueno, hay que atender la demanda de los compañeros. Primero que nada hay que entenderlo al trabajador, hay que entenderlo, la que está pasando y la que ha pasado, y tratar de acomodarle al beneficio de él, de qué más le podemos brindar y qué más le podemos ofrecer. Estamos trabajando para nuestros afiliados, ya comenzaron los cursos, las inscripciones que va a dictar la Federación a través de su campus virtual. Los cursos van a empezar el 4 de abril, el primer cuatrimestre, y están en todas las redes sociales para que puedan inscribirse y puedan participar e ir informándose de estos cursos. Los afiliados e hijos de afiliados se pueden anotar en el curso a través de su web, que es sanidad.org.ar. Allí tienen toda la información que necesiten. Lo pueden hacer a través de sus redes sociales. Los cursos son totalmente gratuitos. Vuelvo a repetir, son para los afiliados e hijos de afiliados. Los cursos que se van a dar este primer cuatrimestre es administración de establecimientos de salud, actualización para el personal técnico en radiología, actualización personal de cocina, triage en guardia, infectología, cuidados paliativos, lengua de señas argentinas y por último el curso virtual de Office básico, Word, Excel y PowerPoint. Para comunicarnos con nosotros o alguna inquietud que tenga, el teléfono es 423-3882, interno 118, actas y cultura. Y aparte, al mail de cultura, de la Secretaría de Cultura, que es cultura@atzacordobaorg.ar. Llegamos así al final de nuestro primer bloque, una pequeña pausa y enseguida regresamos con más informes en Vida Sindical. Disfrutá en Carlos Paz de los mejores musicales. En Luisa Teatro Concert, lunes Ángel Martín, martes John Deca y todos los sábados Cantares, el show musical. Venta de entradas en boletería del teatro y autoentradas.